¡Carlito, ya llegué! ¡Ay, no me mates! ¡No me mates, por favor, Daniel! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Eh, coche tu madre! ¡Tú sabías lo que te iba a pasar! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes por qué estoy acá! Ya ves, ¿para qué haces mal tu chamba? Mira, Daniel, por favor, tienes que escucharme, Daniel, por favor. Tienes que escucharme. La policía está yendo a mi casa. Ya mi familia sabe todo lo que ando. Por favor, mi negocio está en riesgo. Por favor, Daniel, escúchame. Ya no puedo seguir imprimiéndole más billetes, por favor. Por favor, Daniel, perdóname, señor. ¿Papi, qué? ¿Y toda la plata que te damos? ¿No puedes contratar a un puto juez? ¡No puedes, cuchetumare! ¡Ah! ¡Uy, qué fue de causa! ¡Oye! ¡Pichilón, mi causa! ¡Pichilón! ¡Oye, chato! ¡Este se ha meado, causa! ¡Oye, estás grande para que te mees, compadre! ¡Puta madre! ¡Toda la vida contigo! ¡Ya mucha huevada, causa! ¡No me hagas mucha bulla! ¡Tú tienes que ser más inteligente, pues, causa! ¡Tú tienes que pensar la situación! ¿Tú te vas para tu casa? ¿Quién te está esperando en tu casa? ¿Quién? Ah, tu hija, muy bien, causa, muy bien. Pero no te me pongas nervioso. Mira mi pulso. Huevón, tranquilo, causa, tranquilo. Anda a tu casa, abraza a tu familia y dile lo mucho que lo quieres. ¿Está bien, causa? Causame un abrazo, compadre, un abrazo. Bien, huevón, está bien. Puta pescadito, tú que eras de mi imprenta favorita, causa, donde está Laura, la que tiene un culazo, huevón. Puta madre, tú sabes cómo es este negocio, causa, entras y no sales, puta madre, ¿por qué no haces bien tu chamba, compadre? ¡Ah, la mierda! ¡Vámonos, chato, vámonos! Nunca voy a olvidar los consejos que me repetía siempre mi mamá. Que soy un hombre de bien y que nunca me deje llevar. Que los sueños los convierten en metas y que si todo está en contra mía, si yo lo quería, lo podía lograr. Y así sea lento, voy a hacer de este nombre un gran movimiento. Confiando en mi gente y mi fucking talento. So, mala mía tu acomplejamiento, aquí estamos en crecimiento. Y así sea lento, voy a hacer de casa real un movimiento. Oh. En el cielo mi madre se siente orgullosa, en la tierra las cuentas vayan en aumento. Y me acompañen mis cantantes en este crecimiento. Hey yo, pura sabrosura, esto es RC. Real compa, negrazo mis raíces. Con sangre, sudor y cicatrices. Procedente de la cultura más fuerte de todos los países. La esclavitud a la altitud y la actitud. Pues dime tú, todo lo que quieras, very good. Si no sabes de lo que hablo, mejor calla. Que yo seguiré luchando mis batallas. Puras líneas del oro, cadenas de oro. El bebé nunca deja que se pasen de la raya. Nos fuimos el domingo pa' la playa. Morrocoy o chichiribiche, la de Ani no falla. Mi nena no tiene nada debajo de la toalla. Vete pa' prenderla, que aquí andamos on fire. Y yo soy el dueño de mi propia escena. Tengo el sabor a los Guantanamera. Soy de mi tierra, soy sangre negra. Vengo de la calle, mi son me llama. Son mis raíces, mi sangre negra. Vivo mi rutina sin miedo. Al sitio donde el viento me
lo que, cara loco, contesta ese teléfono, huevón, te lo van a reventar. No vale, Isa, no ese poco de números ahí. Eso debe ser los peruanos y ahorita estoy bien, pero bien relajado. Tú eres marico, responde ese teléfono. No voy a hacer que sea importante y tú tragando mosca ahí. Es que esa es la especialidad del panita, traga mosca. Ah, no, pues me lo gané. ¿Qué coño, vale? ¿Qué tiempo todo que está pendiente la joven? ¿Aló? Sí, papi, sí. Marica, ese huevón está todo ocupado. Lo que has hablado con él, háblalo conmigo, que es la misma huevona. ¿Cómo es la vaina? No, mano, pero ¿qué pasa? Las cosas tampoco son así. Ya, marica, dame un chance. Dame un chance, ¿no? Ya, colga. Bueno, mi amor, este juguete que está aquí se va por otra juguetería. ¿En serio? Sí, mami, pero hoy vengo rapidito. ¿Te quieres que te espere acá o...? No, anda, espérame en el cuarto. Pero no te tardes. Vale, mi amor, tranquila. Bueno, muchachones, este que está aquí se va. ¡Cale loco! ¡Cabrón! ¿Qué fue? ¿Encontró la pelota? ¿Qué chamo? Coño, Evo, mala mía, mano. ¿Qué pasó, maricón? ¿Tú no sabes tocar la puerta o qué? Mano, no sabes que andabas en esta, huevón. Lo que pasa es que está ahí, está en el teléfono y está hablando urgentemente contigo. Dame esa mierda, vale. Mami, dale aquí, mueve ese culo. De una. Mira, mamá huevo, yo espero que sea muy importante lo que me vas a decir. Porque estaba a punto de partir una loca. Habla claro. ¿Qué? ¿Cómo que tú me vas a mandar menos mercancía? ¿Tú eres loco? No, marico, la estás manchando de bien. Esa mierda que me estás dando no me va a alcanzar para abastecer la Isabeliki Safari. Tú eres loco, ¿vale? No, marico, de pana que la están cagando. Pero dale, dale, no pasa nada. Yo veo cómo brego en la pista con esa mierda. Mamá, hueva sea, no joda. Mierda, veo una huevonada, los culitos. ¿Cómo me vas a partir el teléfono? ¿Qué teléfono? Un coño de tu madre, nada, ¿vale? Te compras tres mañana y ya. No, ya qué coño, mano. Tú dándote mala vida por eso, mano. Vamos a llamar a nuestro amigo colombiano y listo, se acabó este peo. ¿Tú te estás escuchando, mariconcito? ¿Tú no sabes que la merca que estás mandando ahorita es la de los peruchos? Pero esta mierda tiene nombre y apellido. Y es Dalta. ¿Y sabes qué? La culebra se mata por la cabeza. ¡Lento! ¡Llégate! ¿Qué pasó, mano? Estoy pagando 1000 verdes al que me le dé piso a Dalta. O no, mejor, estoy pagando 2000 al que me lo traiga vivo. Ese maldito lo mató yo. Oh, sí, mano, está hablado. Bueno, dale, pues, te veo, dale. ¡Epa! Ven acá. Coño, jefe, los culitos me están esperando, se me han enfriado la comida. ¿Sí? Yo te voy a decir una vaina a ti. La próxima vez que tú entres para esta mierda y me interrumpas cuando yo esté tirando, vas a ser tú el que me quite el queso, ¿estás escuchando? Entendido, jefe. Dale por ahí, pues. Dita sea. Bastante, esa batería, doble sangre negra, eso es Venezuela,
sanada con la sangre negra, hermano, que se desarrolla con sus 15 kilos, pe. Más nada. Dice panita, el Dalta, está que hace plata, mano. Está ganado. Sí, Dalta está moviendo kilos que da miedo, está haciendo plata que da miedo, mano. Y la que es, pero papi, tú también, pe, mano. Qué más bueno. Nada. Sí. Y lo sabe. Oh, esa no es mierda. ¿Quién chucha te ha dejado que entres acá a causa? Estás huevón, ¿no? ¿Qué tarado? Ahí está, mano, necesito hablar contigo. Ey, ey, talaraco, tranquilo, hermano. Acá todos somos batería, mano. ¿Qué pasó? Oye, hermano, discúlpame que haya llegado así a lo loco, huevón, pero sabes que lo que te tengo que decir no te lo podía decir por llamada, marico. Ando metido en un lío, huevón, con lo de los 5 kilos. Ay, chamo, ¿cuándo chucha vas a aprender a hacer las cosas bien, con chesumare? Ahora, ¿qué chucha pasó, mano? Mano, ¿te acuerdas los locos esos que pidieron los 5 kilos de allá de la discoteca San Isidro? ¿Mm? Bueno, marico, pasó que me vi obligado, mano, y tuve que darle la merca un carajito ahí, marico, y no, mamá, la leche mía, weón. Resulta que el carajito, mano, es el hermanito del chiquitico de... ¿Cómo se llama el loco este? Ay, el becerro de Ari, igual, el que lleva a la plaza allá en Magdaleno. Oye, taro de mierda, ¿qué chucha quieres tú? ¿Qué quieres, chambearnos o qué? ¿Ah? ¿Qué así nomás? ¿Qué queremos y ya? Payaso de mierda. ¿Qué pasa a ti, mamá, weón? Tipo serio, ¿dónde me pare, becerro? ¿Qué te pasa a ti, perrito, ah? ¿Que me quieres rayar a mí? ¡Alaraco! Tranquilo. Va. Ay, chamito, chamito. Escúchame. Mira, para que veas que somos causas, te voy a dar el beneficio de la duda. ¿Ok? Pero te tienes que hacer cargo tú ahora. ¿Está bien? Y claro, está bien. Claro. Quieres que tu casa se vista de luto y tome un cafecito. No, ¿verdad? Ya sabes. Ay, bueno, Taita, yo te voy a responder por eso, mano. ¿Qué? Okay. Tipo serio, okay, mano. El día uno te lo he demostrado, mano. Más acción. Sí, va, sí, va. Si te metieron por rato y traidor, no sé. Hermano, están dos. Lo que está esta mano, marico, hablamos, mano. ¿Qué cuál tú esta mano? Me fui, yo me salí, del círculo de esto huele fin. Mandarín, quien de aquí, Saiyajin, de Frozen, lleva el fin. Yay, siempre real, con mi team. No están fumando, whisky, whisky. Mano, tranquilo, yo soy poco. Hola, bebé. Quisiera saber cuándo vuelves a Colombia. Ella camina con Dios, pero la guía el diablo. Tiene carita angelical, se quedó sin corazón por culpa de los tipos malos. Tiene un cuerpo tan sensual que se pierde entre la arena y en las olas del mar. Aquel que la conoció, si quería jugar perdió, sabe bien de lo que hablo. La baby se pone tímida, pero cuando muy bien la conoce, ya hace cosas dentro de la intimidad, que hasta tú mismo desconoces. No puedes mezclar los sentimientos, ya no hace el amor, fiel a los siete pecados. No encontrará un impedimento para llevarte al cielo, aunque no te lo ha ganado. Wow. ¿Qué les pareció ese beta? Brutal, entonces sí queda. Duro. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces esa canción se va a llamar Siete Pecados. ¿Estamos activos para el remix o qué? Sí, ¿quiénes se montan en ese remix? No sé, lo primero es bajarle un poquito ese aire porque lo que está es pegando en la maceta, ¿no? Está pegando durísimo. Papi, mala mía. Frank, ahí está el control. Vale. Listo, 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 listo. Hasta que por fin le bajaron ese aire, ¿no? ¿Se estaba muriendo de frío usted? Sí, porque cree que estamos abrigados, weón. Papi, escúchame, ya las voces están listas, ¿sí o no? Claro. Yo voy a terminar la mezcla, tú hiciste el beat. Ahora bien, te voy a preguntar, ¿cuál es la visión que hay con el tema? ¿Se le va a hacer promoción? ¿Se le va a hacer el remix? ¿Quiénes van a estar? ¿Cuál es la visión que tú tienes con el tema? ¿Cuál es la visión que tienes tú con el estudio? Porque ya estamos chambeando, mano. Bueno, Denis, te voy a hablar más que claro, hermano. Tú sabes que esto ha sido un sueño de hace muchos años. Desde que subimos a la azotea con Luigi, con el chino. Con todos los panas. Desde que Tony nos decía para que hiciéramos las batallas de gallos allá en el Cyberlove. ¿Verdad? Y te voy a ser muy sincero, hermano. Nunca me imaginé que podíamos tener algo como esto. Y esto va con ustedes también.
¿saben qué? Sí me imagino. A pesar de que pensamos que ya estamos trabajando, ya estamos en la chamba, sé que estamos haciendo algo, pero este todavía no es el sueño cumplido. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y yo estoy seguro, hermano, que si nosotros trabajamos en equipo, en ese equipo que dijimos en aquella azotea y que no lo cumplimos, hermano, nosotros vamos a llegar mucho más lejos de lo normal. Pero eso sí, sin egoísmo, sin trampa, sin pensar en uno solo. Esa es la única manera, porque ya lo hicimos, ya trabajamos solo. ¿Y qué nos pasó? Nos fuimos para abajo, no llegamos a ningún lado. Hay que vernos en el espejo de esos artistas que llegan a un lugar y no se mantienen, y buscar la manera de avanzar, porque al final los responsables de nuestro futuro somos nosotros, no hay más nadie. Si nosotros no nos dedicamos a hacer las cosas bien, nadie lo va a hacer por nosotros. Y miren lo que logramos, este micrófono. ¿Cuántas veces no grabamos nosotros con el micrófono pequeñito en el Cyberlove, mano? El de la PC. Que Guariche casi lo derrite. No. Pero hablando claro, mano, hablando claro, de bien. Tenemos una marca. Una marca que se llama Casa Real Company. Y el día de mañana, yo estoy completamente seguro, Denis, que tú vas a ser un productor duro, mano. Y de repente no serás Casa Real Company, sino que de repente serás, no sé, de Denis Studio o de Mi Audio. No sé, la forma que tú lo quieras colocar, y yo voy a estar ahí felicitándote. Porque a pesar de que va a ser algo aparte, somos un equipo, ¿me entiendes? Y eso es lo que tenemos que ser, pensar en eso. Porque si Casa Real Company se va para arriba, todos nos vamos para arriba, muchachos. Así que vamos a pensar con una visión mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y empecemos a hacer realidad nuestros sueños, porque los sueños se cumplen, ¿sí o qué? Claro que hay que hacerlo realidad, mi brother, ¿así o qué? ¿Sí o sí? Eso es. Así que nada, muchachos, a seguir chambeándole, y bueno, con la bendición de Dios. Amén. Listo, listo, estamos activos, estamos activos. Mira, Wayden, yo te voy a agradecer a ti que por favor no vayas a armar un escándalo aquí frente al niño. Mira que él todo lo entiende. Mira, pero ¿cuál escándalo, Carolina? Yo lo único que quiero es que mi primo me dé la cara y me diga la razón por la cual no sacó el cuerpo así como así, es todo. Yo entiendo tu molestia porque yo también la estoy sintiendo, pero no podemos llegar a un lugar que no conocemos a buscar problemas. Wayden, por favor, y más sabiendo que nuestra principal preocupación es ver dónde vamos a dormir esta noche. No me imagino que sea en la calle nuevamente. Yo estoy consciente de eso, Carolina. Pero yo, igualito, necesito que mi primo me dé la cara, ¿sabes? Yo necesito hablar con él. Porque nosotros nos llegamos aquí sin un bolívar, ¿sabes? Y además, él se nos ofreció ayuda. Porque mejor simplemente no nos enfocamos en pedir direcciones, porque ya perdidos estamos, ¿sí? Mi amor, calma, por favor. Vamos a preguntarle más bien a ese brother. ¡Brother! ¡Mano! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, ¿por casualidad no sabe dónde queda esta dirección? Sí, claro, sí la conozco. Justo yo voy a ir ahí. ¿En serio? Sí, síganme, vamos. Sí, vamos. Creo que nos equivocamos de dirección. ¿Estás seguro que esta es la casa? Amor. Wiley. Diana. Wiley. Llegaste. Hey.
Hasta ahora no pude entender cómo le pudo pasar esto a nuestro amigo Mario. Sí, nuestro amigo. Una gran persona. Sí, excelente persona. Qué dolor para su familia. Sí. Imagínate que hoy yo me enteré de su muerte. No entiendo cómo ha pasado. No, hasta ahora no puedo entenderlo. Es que ya lo estaban amenazando a él, a su familia. Con tanta inseguridad que tenemos en este país, sí. Ya no sabemos ni cómo vivir tranquilo. Sí, lo vamos a extrañar mucho, la verdad. Sí, amigo. Qué dolor, por favor. Tranquila, amigo. Estuvimos muy pendientes de su viaje. Desde el momento que nos ofrecimos ayudarlos, Mario ha estado muy entusiasmado por su llegada. Encontramos un lugar donde puedan quedarse a vivir. Para que ustedes estén a salvo. Pero... comenzaron las amenazas. Cambió de número muchas veces. Mi amor, tienes que ser muy fuerte. Todo va a pasar. Te voy a buscar un poco de agua. Mi prima, de verdad me partes el alma en mil pedazos, ¿sabes? Nunca pensé que después de todo, esto es lo que iba a pasar. Él no le había hecho daño a nadie. Él solo trabajaba para su hija. Dayana, toma, mi amor. Bebe un poco, esto te va a ayudar. Y lo mataron esos malditos. Como si fuera un perro. Toma, bebe. Mi amor, todo está bien. Lo que pasa es que ya el primo Mario no está con nosotros. Pero todo va a estar bien, tú no te preocupes, ¿sí? Sí. La verdad, nunca imaginé que la razón por la cual no respondía era esta. Ay, mami, me siento tan culpable. Y yo pensando que nos estás ignorando y... como siempre, pensando lo peor de los demás. No te culpes, negro. No eres adivino para saber lo que realmente estaba sucediendo. Es más, yo creo que nadie se hubiese imaginado tal tragedia. Que... definitivamente. Primo, quiero presentarte un amigo. Él es Richard. También es de Venezuela. Con mucho gusto, mi pana. Cuéntame, ¿de qué parte de Venezuela eres? El gusto es mío, hermano. De Maturín. ¿Y usted? De Caracas, mi pana. Así es, él tiene más de un año acá. Era un gran amigo de Mario. De hecho, él le pidió el favor de recibirlos ya que él vive solo en un apartamento. Sí, pues, y mantengo mi palabra. Mario me ayudó muchísimo cuando llegué acá y pienso que esta es la mejor manera de retribuirle al menos un poco, pues. Muchísimas gracias, pero no queremos incomodar. No me van a incomodar y tampoco hay nada que agradecer. Tengo una habitación libre, privada. Es pequeña, pero se sentirán como en casa, pues. Oye, gracias, mi pana. Gracias, de verdad. No es nada, brother, no es nada. De verdad, yo también sé lo que es llegar sin tener donde vivir. Bienvenido. Gracias, papá. Gracias, de verdad. Gracias, mi hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hay que todo el mundo en esta mierda! ¡Dale para atrás, dale para atrás! ¡Dale! ¡No se le llega hablando, mierda! ¡Me llega hasta el piso! ¡Me llega hasta el piso! ¡Me llega hasta el suelo!
por si acaso, y te van a resucitar, mamá huevo. Cierre ahí, mano. Ya está. Ya va a conocer mi humilde morada, menores. Ya lo dijo, mano. Verga, hoy el día se prestó, mano. Me fue un día bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo te fue, mano? Bello, papá, mi amor, para que estés claro. Sí, no te va a ir, mi amor, si hoy se crea la pandilla. No. La pandilla rata, hermano, que la creo, no, mano. Yo te dije que hay que reunirnos con Aldo, porque Aldo es el hermano, mano. Ese hombre sabe que lo que. Agradecido más bien, mamá, huevo, que ustedes apostaron igual que uno a esto. Mano, mueve para arriba. No tanto eso, sino que el poco de panas que van a venir hoy, mano, esos panas también tienen burro de talento. Traes el cuaderno para hacer la selección de todos. Claro, porque esos todo ahí. Claro, mano, esos panas todos tienen talento y vamos a romper. Porque papá Dios, si no dio esta misión, tenemos que hacerla real, mano, porque somos God. Si llegan los hermanos. Solo van a faltar varios, mano, que bueno, por cosas de la vida no pudieron estar hoy, pero ya estarán. Pero ellos también están en el crecimiento del movimiento, mano. Mano, ni Nativo, ni JD, Mena, Yala. Pero bueno, mano, ya pronto estará con nosotros, mano. Se lo están matando por allá, mano. Mira, no vayan a pisar el charquito ahí porque van a ensuciar la casa. Está aquí, te voy a pisar el charco, oíste, para que esté claro. Bueno, manaos, este es el buggy que es frao. Erika, mano, te hablo claro que está preciso, yo está. Chulo, para que estés claro. Mano, chiquilú, que no se presta, mano, se presta. Preciso, tal es la hora en la que llegamos, mano. Le dimos a las 7 de la noche, todo loco, weón. Y llegamos fue casi de noche. Bueno, pero lo bueno es que ya estamos aquí, hermano. Eso es lo importante. Lo importante es que estamos. Bueno, mano, quítense los betas, pongan todo que le dé la gana, menos aquí. Porque este tiene duelo. Mano, una barrita, mano, una barrita para hacer beta criminal y activa los pez. Ya lo dijo, mira, activo con el cuaderno a la mano. Una lista, tengo una lista de puras lacritas aquí para que estés claro. Yo, bueno, somos el gas para que estés claro. Así que tío, vamos a arreglar todo. ¡Aldo! ¡Aldo! Mira, ¿qué hay? ¿Abre la puerta ahí, ciudad? Ya lo digo. Lo que sé, Jimmy. Llégate. Lo aclaro, pandillero. ¿Todo bien? Anda, pues.
Bueno, muchachos, primero que nada, muy buenas noches a todos los que están aquí en el Boogie Quefrao. Les agradezco por haber venido, porque se valora la presencia de todos ustedes que estén aquí. Eso me dice a mí que están puestos para la chamba, que quieren salir adelante. Yo también estoy puesto para la chamba. Así que el motivo de esta reunión es explicarles qué es la pandilla GAT. La pandilla GAT es un movimiento que quiere profesionalizar la carrera de cada uno de ustedes. Porque tú tienes talento, el hermano Jimmy tiene talento, Agüero tiene talento y Bull tiene talento. ¿Y qué es lo que les ha faltado para poder lograrlo? Organización, unión. Porque si trabajamos juntos, podemos lograr muchísimas más cosas, podemos abarcar mucho más terreno. Yo sé que ahorita todos estamos trabajando en los buses, que tenemos un parlante y que andamos carriando, pero eso no quiere decir que nos vayamos a quedar en los buses toda la vida, porque con ese trabajo podemos autogestionar nuestras carreras, podemos sacar adelante este proyecto y todos los que nos propongamos. La convicción nos lleva al éxito si le aplicamos disciplina y fe. Yo tengo fe en ustedes, y si ustedes creen en ustedes y creen en mí también, entonces lo podemos lograr, no nos falta nada para poder hacerlo realidad, así que vamos a ponernos para la vuelta. Ahorita estamos 5 personas aquí, pero no solo somos 5. Háblale claro, Bullyan. Háblale ahí, hermano, claro que sí. De antemano, feliz noche para todos. Recuerda siempre la educación por delante. Buenas noches para todos, hermano. En esta oportunidad venimos con la selección de los que fueron los escogidos para la pandilla GAT. Hay mucho talento en la calle. Por eso cuando hicimos los filtros, aparte de talento, también decidimos que habían que tener mucha seriedad en la pista. Y fue difícil, pero esta fue la selección de los raperos. Empezamos por ti, hermano Agüero, de Valencia, Estado Carabobo. También el hermano Jimmy Flame, de Guarena, Estado Miranda. Mi hermano Starkin y mi persona Bullyan, de los Valles del Tuy, Miranda. El hermano Aldo CRB, de Valencia, Estado Carabobo, quien es el capitán del barco. Aparte de, no somos las únicas personas que estamos en la pandilla, recuerda que somos 10. Los otros 5 no pudieron venir, pero ya dijeron que sí, ya dieron su sí a la pandilla. Y son el hermano JD del estado Táchira, también representa el estado Bolívar. Tenemos también al hermano Ayala de Kibor Lara. También tenemos al hermano Mena de los Valles del Tuy, Miranda. Al hermano Baby Gold, Petare Miranda, y también representa el estado de La Guaira. Y al hermano Black Code de Kibor Lara. Háblale ahí, Aldo. Ya escucharon los nombres de los que están ahí en esa lista, ¿no? Ya ellos pertenecen a la pandilla. Pero yo quiero saber si tú, Jimmy, quieres ser un pandillero. Claro, negro, aquí estamos ready para chambear. Ajá. ¿Y tú qué lo que, Agüero? ¿Quieres ser un pandillero o no? Claro que sí, hermano, Sisa. Pero mira, una pregunta. ¿Qué significa la pandilla GAT? Ah, bueno, eso te lo va a responder el hermano Starkin, que es el que lo tiene tomado. Háblale. GAT es una de las 12 tribus de Israel. En lo bíblico, es el séptimo hijo de Jacob. Su significado es buena suerte, fortuna en hebreo. Su traducción en español es callejear, dar una vuelta. Y nosotros somos raperos de la calle, talento callejero, así que somos GAT, la pandilla de la buena suerte. Y nos representa el negro y el amarillo. El negro por el petróleo. Somos venezolanos y tenemos la mayor riqueza de petróleo que hay en el mundo. Y amarillo por la riqueza que nos dará nuestro talento. Claro, negro, así es. Amarillo porque vamos por los lingotes, vamos a coronar ese oro. ¡Ya está! 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 Llegaste casi al final de la reunión. ¿Al final de la reunión de qué? De la pandilla, güey, John. Mano, pero que yo ya tengo claro eso de hace tiempo, Juan. ¿Tú eres GAC, sí o no? Claro. ¿Tú eres GAC, sí o no? Claro, tú también eres GAC. Claro, mano, todos estamos claros aquí, estamos proyectados el mismo sueño, mano. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a chambear y ya. Bien. Mira, también del hermano. El hermano llegó tarde a la reunión, pero llegó con una copa. Apostó a él. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a apostar a él también. Mañana vamos a grabar esa audición para Red Bull, ¿o qué? Ya está hablado, se presta la situación porque mañana voy a salir a chambear temprano, yo. Ya lo digo, mañana. Por algo pasan estas vainas y esto hay que aprovechar la energía. Y la mata, mano, nosotros le hacemos puro el coro, puro el
en esta mierda, yo. ¿Qué lo que es, Tintín? Despacio, Tomás, causa, deja para los demás. Eres una locura. Tintín, locura, más nada. Este weón está loco, ¿eh? Bueno, causa, estamos en loco del coco, más no de la mente. Y ya tú, chavo, con los envidiosos hablamos el 30 de febrero, mamá, huevo. Sí, es loco. Tú sabes que a los locos hay que tenerlo de cerquita, pecausa. Tintín, ya bájale, bájale las revoluciones. Que hay que trabajar. Mosca ahí, que va a llegar la gente. Oye, estos mamahuevos toda la vida con chesmales se demoran un culo para venir. Oye, pero tú sabes que esos locos hacen lo que les da la gana, huevo. Mira la hora que hay, no han llegado. En vez de estar en Punta Brava haciendo la linda con los culos, todo pim, pum, pam, estamos acá como huevón esperando y no llegan, causa. Estás claro, mamacuevo. Escucha, parece que ya llegaron. Mira, a ver, hablando del rey de Roma y estos mamahuevos que se asoman. Tintín, ábreme la puerta, causa. Como es activo, ya tú, chavo, vamos a ver qué es lo que es por aquí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es Tintín, mamacuevo? ¿Todo bien, Silbón? Mamacuevo, te le vuelve alto. Silbón, Juan Hilario para la próxima, mamacuevo. Ah, sí, vuelve delicado y tal. ¿Qué es lo que es, Tintín? ¿Qué es la que hay? Todo lo bueno. Todo bien, aquí papi. Vemos, bendiciones, aquí, manito, siguen lo tuyo ahí. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Todo bien? Está pendiente de la vaina, ¿viste? Mira, invita esa nariz. Gafo. ¿Qué es lo que es, Perú? ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo está la movida? Ahí, hermano, siempre activo, tú sabes. ¿Qué pasó, Perú? ¡Se me pilla mi causa! ¿Qué hay, pues? Tarde como siempre. ¿Qué pasó? ¿Empezaron la fiesta sin mí? Tú sabes que yo siempre consiento a mis muchachos, pues, causa, pero a la firme te vas a tener que quedar con las ganas, ¿ah? Se acabó, mi mano, se acabó. Yo creo que no, papi, porque está haciendo frío, ¿sabes por qué? ¿Frío? Claro, porque traje la nieve. Mira. ¡Uy, no! Que siga la fiesta, pe, mi causa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué han sabido de este bicho? ¿No viene por ahí? Todavía no llega el muchacho. Escúchame, como que se está quemando algo por ahí, como que vienen los bomberos. ¿Ah? ¿Los bomberos? Ya tú vas a ver quién es, causa, ya tú vas a ver. Tipos malos. Tiene un cuerpo tan sensual que se pierde entre la arena y en las olas del mar. Aquel que la conoció, si quería jugar perdió, sabe bien de lo que hablo. La baby se pone tímida, pero cuando muy bien la conoce, te hace cosas dentro de la intimidad que hasta tú mismo desconoces. No puede mezclar los sentimientos, ya no hace el amor, fiel a los siete pecados. Un impedimento para llevarte al cielo, aunque no te lo ha ganado.
Dios. Los ángeles le tienen envidia por su sensual voz. La caperucita quiere comerse al lobo feroz. Ey, yo. Pura sabrosura. Esto es RC. Casa Real, compa, negrazo, mis raíces. Con sangre, sudor y cicatrices. Procedente de la cultura más fuerte de todos los países. La esclavitud a la altitud y la actitud. Pues dime tú, todo lo que quieras, very good. Si no sabes de lo que hablo, mejor calla. Que yo seguiré luchando mis batallas. Puras líneas del oro, cadenas de oro. El bebo nunca deja que se pasen de la raya. Nos fuimos el domingo pa' la playa. Morrocoy o chichiribiche, la de Ani no falla. Mi nena no tiene nada debajo de la toalla. Vete pa' prenderla, que aquí andamos on fire. Y yo soy el dueño de mi propia escena. Tengo el sabor a los Guantanamera. Soy de mi tierra, soy sangre negra. Vengo de la calle, mi son me llama. Son mis raíces, mi sangre negra. Vivo mi rutina sin miedo a nada. Transito donde el viento me lleva. Soy Tahoco, soy de barrio, soy Latinoamérica. Son mis raíces, mi sangre negra. Transitando la blanca desde la Isabelica. Transito donde el viento me lleva. Pero no me eres loco, caminando por la calle. No me busques loco. NBK. A partir de lo seco, papi. Va. Está bellaca, está bellaca, está bellaca, está bellaca, está bellaca, está bellaca.